Silvia, atención, tienes que hacernos el indicativo. ¿Qué? ¿Otra vez? Y concatenarlo es con la sintonía. Infantil. Es explotación infantil. Tienes la sintonía de Vikingo MD ahí al otro lado, ¿no? Tengo. Venga, haces el indicativo y la pones. ¿Qué tengo que decir? La gramola del vikingo. La gramola del vikingo. Sí, pero bien. Vikingo, o sea, ¿qué tono quieres? ¿Cómo? ¿Qué tono quieres? Que tú quieras, que mejor te salga. Sí, venga, vamos. Venga, 3, 2, 1. La gramola del vikingo. Y bueno, pues vas a hacer un recorrido musical por décadas pretéritas, ¿no? Aquí en Mi Rollo es el Rock. Se ha ido. ¡Vikingo! Dime. Que digo que vas a hacer un recorrido musical por décadas antiguas, muy antiguas, ¿no? Vamos a escuchar música de los años 60, 70 y 80 aquí. Es difícil porque se queda muchas cosas en el tintero y en el camino, porque claro, no sé, pero... Pero bueno, elegir el temas que me gustan simplemente, ¿no? Temas personales y temas que suelo escuchar muy de vez en cuando. Y nada, pues a dar un repasito por todos estos difuntos artistas que ya no están con nosotros. Bueno, pues vamos a empezar con uno. María, muchas gracias. Bueno, la semana que viene te volvemos a llamar. Te he dicho que presentabas el programa con nosotros. La semana que viene te pego el toque y damos pues los sitios donde volvemos a sonar, todas esas cosas. Por cierto, Silvia, lo tengo que decir en algún momento del programa. Después venga, de la canción, venga, bien, ahora lo diremos donde volvemos a sonar. María, muchas gracias. Saludos a todos. ¡Qué guapa! Un placer. Silvia, un besito muy grande. Y nada, vikingo, nos vamos a ir a por el Rey del Sol. Bueno, así le apodaron a Sam Cooke. Bueno, sí, Sam Cooke es el inventor de la música soul por antonomasia, ¿no? Además, era un gran artista que murió joven y no sabemos a dónde podía haber llegado, porque el 11 de diciembre de 1964 fue asesinado a balazos desnudo en el lobby de un hotel y en unas circunstancias muy escabrosas, ¿no? Decían que estaba en el lecho con una menor de edad de raza blanca, pero bueno, él era un defensor de los derechos de los afroamericanos y de los negros, y entonces pues está la cosa ahí por es discutible, ¿no? La muerte está todavía, tiene muchas incógnitas. Bueno, pues escuchamos este Chain Gang, año 1960. That's the sound of the It's so hard, give me water. Pues bueno, la deliciosa voz de Sam Cooke. ¿Qué te digo? Me permite, se me ha olvidado de dar los sitios donde volvemos a sonar. Bueno, estamos en directo en Tarragona Radio, en YouTube, como El Rock es mi rollo. Dentro de un rato lo reponemos en Twitch. No es que nos vayamos de Twitch, sino que lo reponemos. Y los martes a las 6 de la tarde estamos en Querétaro, México, en Radio Demente, en Radio Crimen de Argentina, Radio Crimen Online de Río de la Plata de Buenos Aires. A las 8 en Sol y Rabella Radio y Radio Frecuencia de Benidorm. A las 9 de la noche en Piratita Radio de Sonora en México, los dos horarios de Rock Invierzo, los miércoles a las 6 y los sábados a las 7 de la tarde en Ponferrada, en el 96.1 de la FM y en su web, y finalmente séptima emisora donde volvemos a sonar, no veas, me he movido para esta temporada. Pues no veas, si tiene medio mundo. Madre mía, pero estos colombianos llevamos sonando con Radio Cruda pues desde hace, Silvia, que Radio Cruda los hemos mencionado siempre aquí en Mis Rollos del Rock. Desde el principio. Y ahora vamos a ir a por un guitarrista buenecillo, Sí, después de Sam Cooke, que nos dejó en 1964, el 11 de diciembre, nos vamos con una leyenda y uno de los mejores artistas para mí que ha habido en el universo, que es Jimi Hendrix, que también nos dejó el 18 de septiembre de 1970 con la canción lenta preferida mía, la el Little Wind de Jimi Hendrix, para que el segundo álbum de la Jimi Hendrix Experience iba este tema de Jimi Hendrix. Oye, la gente se sorprenderá de estos gustos musicales tuyos, se esperaría algo más cañero cuando hemos dicho por el Instagram esta tarde la nueva sección de Vikingo MD. Que vemos más caña por ahí, pero son clásicos, son de artistas ya difuntos. Y yo soy muy rockero, yo sí escucho música muy antigua, en realidad, desde siempre, ¿sabes? De hecho, siempre he sido yo la banda el que más música antigua escuchaba, ¿no?
no soy muy moderno en ese aspecto. Y nada, pues son gente que ya está con nosotros y que han sido iconos, ¿no? Como el que vamos a presentar ahora, y un homenaje al bajista de ZZ Top, que nos dejó hace muy poquito, el 28 de julio de este mismo año, de pasado, de 2021. Y un tema que en el año de mi nacimiento, en 1973, que para mí ha sido la puta polla desde siempre, ¿no? Que es la gran... todo el mundo lo conoce, Z Top. Y pues nada, homenajeamos a estos artistas que ya no están con nosotros, y en este caso, pues la gran de ZZ Top. O sí, sí, Top. Toma. Pues bueno, ahí está ese grupazo tejano. Y nada, Vikingo, anda que no te di la brasa para hacer una sección aquí en Mis Rollos del Rock. Se han alineado los astros y aquí estás con la gramola del Vikingo, ¿eh? Ahí vamos. Madre mía. Oye, que la gente se estará preguntando, ¿y el Vikingo qué está haciendo ahora musicalmente? Pues nada, tenía un proyecto, pero no... Ahora mismo estoy en barbecho. Ahora mismo sigo escribiendo y eso, pero no estoy haciendo nada. Bueno. Así que si alguien quiere que colabore, pues que me llame. Bueno, a eso siempre te has prestado tú. Sí, colaboraciones y eso sí hago, sigo haciendo y demás, pero bueno. ¿Quiénes son los últimos que has estado, que has prestado tu voz? Pues estuve con Kid Lacaine, que grabé un temita con ellos. Estuve con varios grupos de por aquí, de Sevilla, un grupo de Alcalá también. Y nada, gente de aquí, rollo local, ¿sabes? No, colaboraciones y demás. También hice colaboraciones que, bueno, eso era antes ya con Endemia de Costa Rica y demás. Y nada, y ahora pues me gustaría pues presentar a otro difunto, al rey para mí del rock and roll. En cada Nochebuena nos acordamos de él, ¿eh? Sí, Lemmy Kilmister, que falleció el 28 de diciembre ya de 2015, porque parece que fue ayer. Y con su tema más relevante y más fuerte, ¿no? Y más divertido para mí, el Ace Space de Demi, pues para mí fue como un catecismo, ¿no? Este tema lo sacó en 1980, se grabó y se lanzó. Y no creo que no necesita ni presentación, ¿no? Esto todo el mundo lo conoce, y es fuerza y es vida, y va para el ludópata de Demi. Mi gran condolencia y un saludo para él. Este es el seguro que hay en el infierno. Los Motorhead de Lemmy, que tú versionabas con los Bastardos, ¿eh? Sí, lo versionaba con los Bastardos, sí, señor. Sí, sí, sí. O sea que con conocimiento de causa los has puesto en este Mis Rollos del Rock número 11, que ya... casi termina. Tenemos uno para darle la puntilla a un tema. ¿Cuánto dura la última, Silvia? Pues más o menos unos 3:45, pues ¿eh? Tenemos que hablar de algo. Tenemos que contarte, por ejemplo... ¿Y esta cancioncilla que me has dicho que teníamos preparada justo para algo? Este tema lo cantaba yo tocando la batería con 10 y tantos años. ¿El Ace of Spades una de tus primeras bandas? No, conmigo. La primera banda, la segunda o tercera banda que yo tuve, que yo era batería, sí. Y la cantaba con el tema que viene ahora a continuación. Ah, muy bien. Porque soy un fanático de los Burning, y otro homenaje a otro fallecido y a otra estrella del rock, en este caso español, que es Pepe Risi, que murió el 9 de mayo de 1997, que su fallecimiento nos cogió a nosotros, me parece, que en el Doctor Music de ese año, tocando, y me parece la polla la letra, ¿sabes? Me parece buenísima, porque en realidad habla de el tío está apoyado en la barra del bar y le canta una botella de ginebra que tiene enfrente, ¿sabes? Él es la primera persona que le ha hecho una canción a una botella de ginebra, o que yo tenga conocimiento. Y el gran Pepe Risi, pues con su chulería madrileña, le cantaba así en el 1987 a una botella de ginebra seca que tenía enfrente apoyado en la barra. Pues el temazo absoluto, este ginebra seca de los Burning,
que Vikingo nos ha puesto en su gramola. Reponemos tu sintonía, te doy las gracias, amigo. Oye, vamos a sacar un poco del feedback que tenemos del directo en YouTube. Grillo López, que pues que le gusta lo que hemos estado haciendo, qué descubrimiento más auténtico de canal, buena música, mientras ibas poniendo tú pues los temazos que nos has ido lanzando. Nos pregunta si hay alguna manera de escuchar en la radio de Granada este programa. Oye, si hay alguna radio granaína que nos quiera poner, ¿no? Ahí, que enlace. El FM, pues que enlace, le mandamos el programa en MP3 y lo ponen. Pero de momento, a Grillo López pues le decimos que nos puede escuchar los lunes en el canal, en YouTube. Dejamos el asunto subido, lo recortamos y también estamos, como El Rock es mi rollo, en Spotify, en iVoox y en Twitch. Fíjate si estamos en sitios. Y nada, Vikingo, oye, que muchas gracias, amigo. Pues Marco, un abrazo muy gordo y a ver si quedamos emplazados, porque no hemos quedado en el 87, a ver si hacemos la década del 90, 2000, 2010, 2020. Eso te iba a decir. Otros 4 o 5 temazos para otro día, ¿no? Nos vamos, o sea, seguimos en el tiempo, llegaremos hasta 2020, hay buena música también después de los 80, ¿sí, no? Algo hay, no mucho, pero bueno, el rock and roll no ha muerto, aunque haya mucho trap y mucho reggaetón y mucha historia, pero el rock and roll no ha muerto todavía. Pues bueno, el rock and roll no muere y eso nos lo ha demostrado Vikingo hoy. Oye, a vosotros, Silvia, oye, muchas gracias. El lunes que viene volvemos con el Mi Rollo es el Rock, más. 12, con sí. Más asuntos aquí a las 8 de la tarde en Tarragona Radio. Muchas gracias a todos los que habéis estado al otro lado y ahora, hasta dentro de 7 días. Nos escuchamos el próximo lunes. Un abrazo, Vikingo. Un abrazo muy grande a todos y a todas. So if you really love